Azam y armas, soy Macunder y estamos aquí de nuevo con el niño troll, con el niño sangriento. Y estamos con la parte 2, o creo yo que la parte 2, porque la primera deduzco que es la de la casa, porque es la que más he visto, pero hay una segunda parte, no sé si hay una tercera o una cuarta, no lo sé, por favor ponedmelo en los comentarios. Solo me dijiste que jugara este, que es una segunda parte o primera parte, como lo queréis llamar, pero es el Don't Want You Teacher, que es como matar a tu profesor. Vale, todo hemos soñado con esto alguna vez, todos hemos dicho: ¡ah, quiero votar al profesor de matemática, me tiene loco, o de lengua, o de inglés! Pues bueno, pues este es el caso, vamos a poder ponernos en la piel ficticia, no, en la realidad no, en la realidad no se le hace nada a profesores, se dan besito a la carpa así, y ya está. Pero bueno, vamos allá, vamos a empezar. No sé cuántas veces, cuántas opciones tenemos para matar. Vale, hay 10, hay 10. Mira, aquí está echándome la bronca diciendo: ¡ah, cateado! Voy a llamar a tu padre, voy a llamar no sé qué. Pues te voy a dar con toda la silla. Ya, pero para, pero para. Si puede, ya, pues se coge la mochila y se va a casa a jugar Pokémon. Porque, o al FIFA, al FIFA, al FIFA, dijimos que al FIFA. Venga, siguiente. Siguiente. Oye, quiero ver cómo termina, quiero saber cómo termina. Vamos a ver qué pasa. Quiero eso cuando terminaba, ¿te acuerdas? Está ahí, porque ha sacado un 1 en inglés, un 1 en matemáticas, me ha faltado 40.200 clases. ¿Cómo termina? ¿Cómo termina? ¿Qué nos dice el cargo? Vale, pues parece que está ahí siempre, siempre, y no para nunca. No para. Bueno, este ya le hemos dado aquí la mochila. Vamos a darle la mochila, a ver qué pasa. ¡Oh, un regalo! La típica manzana que se le da al profesor. ¿Vale? ¿Y qué hay dentro? No hay... Yo no esperaba nada bueno. ¿Eso qué es? ¿Un mechero? ¡Oh, qué bueno! ¡No, no! ¡No! ¡La cara del profesor! ¡La cara del profesor como diciendo! ¡Hijo de...! Y se coge y se va fuera a la play. ¡Hostia! ¿Qué hasta allá? ¡Qué bueno! Vamos por otro. Es tan bueno como el primero. Es brutal. La reacción es... ¿Cómo le vas a hacer eso a una persona? ¿Para que no pase? Y no pasa nada. Bueno, fumigar. Venga, sí, ¿para qué? Vamos a la siguiente, que es fumigarle. Vamos a fumigarle toda la cara. Mira, pues eso, como mira. ¿Qué quiere? ¿Qué quieres tú? ¡Hostia! ¡No, no! ¿Pero por qué? ¿Por qué le...? Lo hemos envenenado. ¡Mira, mira al niño ahí! ¡Hostia! ¡Qué hostia se llevan toda la cara! Venga, siguiente, siguiente. ¡Qué bueno! No me ha parecido, esta muerte no me ha parecido un bate de béisbol. Vale, ese es... Hay que irse... ¿Qué más? Por ahí. Las grapas. Voy a coger el termo del café, pero la grapa... ¡Oh! ¡Me he caído! ¿Esto es nuevo? ¡Oh, no! ¡Oh, mira! Pues eso es bueno, ¿lo habéis visto? ¡Se preocupa! ¡Ah, pero nosotros somos un cabrón! ¡Toma! ¡Que me hace con unos matemáticas, cabrón! ¡Toma! ¡Toma! Y ahora toma un poquito de leche calentita, ¿sabes? Ya, eso es para los dolores. Le he estado haciendo un masaje. No lo he matado. Le he hecho un masaje, por favor. Uf, qué bueno. Bueno, pues sí. La grapadora. Voy a esperar a la grapadora. Unas tijeras. No sé. ¿Cuánto llevamos? Llevamos 4. Oh, vale. El paraguas no. No, quiero dejar esa, la tijera, porque creo que va a ser... Hostia, yo para mí que se le iba a tirar las avispas o lo que fuera, o las moscas. Son avispas, son avispas. Se la iba a echar encima, pero no le iba a tirar bote. Ahora para que sea alérgico. ¿Le estás picando? ¡No, no, no! Pero... Hay todo el colegio ahí chillando, ¿sabes por qué? Vale, ¿qué más? Vale, vamos por el 5. Vale, aquí con el libro. Y el mapa mundi, ¿no? El pegamento, ¿no? El florero tampoco. ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, esto tampoco. El enchufe este. Quiero ver el enchufe, quiero ver el enchufe. No sé lo que va a hacer. ¿Qué va a hacer con el enchufe? ¡No! ¿Pero qué?
diciendo, por favor, carajo. ¡Qué hostiazo! ¡Tan llevado! ¡Tiene que doler! Me da igual lo que esté pasando el profesor. La cosa que me ha tenido que doler es el porrazo que te has metido contra la pizarra, ¿eh? Mira, mira, ahí te va. Ahí te ha ido jodido, ¿eh? ¡Qué juro! Venga, el libro. Vamos a coger el libro y... ¡No! ¡Hostia! Lo que tiene que doler eso con un libro de estos de sociales, ¿eh? Que eran enormes, ¿sabes? De historia. ¿Quieres historia? Pues toma. Ahí, toma, estudia historia. Pues toma más historia. Para que después digan que yo nunca cojo el libro de historia, ¿sabes? Para estudiar. Pues aquí, aquí lo demuestra que siempre cojo el libro de historia. Vale, por aquí no, me quedan tres. Una es la grapadora, otro es esto y otro es esto. Venga, la tijera. Primero vamos por la tijera. Venga, te he cortado la corbata y el... ¡Ah, niño, te vas a enterar! Voy a ir a tus padres. ¡Hostia, lo dejo ahí! ¿Lo has llamado a mis padres, no? Pues a ver cómo lo llamo. A ver cómo lo llamo. ¡Qué bueno! A ver cómo lo llama ahora. Venga, llámalo ahora, chaval. ¡Llámalo, venga! Oh, ¡qué bueno! Vamos a utilizar este. Vale, eso es un... ¡Hostia! Vale, es un cute. ¡Oh! ¡Pero! ¡Pero para! ¡Pero para! ¡Hostia! ¡Ma! ¡Pero para! ¡Hostia! Eso ya, eso... Bueno, eso es para subir nota. No vayas a coger la mochila. Sí, va a coger la mochila y se pira. Ha cogido la mochila y se pira. Bueno, queda como último la grapadora. Uf, es muy heavy, ¿eh? No sé, quiero esperar a ver si termina. A ver si hay algo que termine, ¿sabes? Aquí que nos está contando. Bueno, vamos a coger la grapadora, que es la última, y después dejamos que termine. ¡Hostia! 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 Vale, yo me creía que le iba a grapar. ¡Qué paliza! ¡Yo me esperaba esa forma de grapar! ¿Sabes? Me esperaba que le iba a grapar así, pero no sé. ¡Ataque! Vale. Se ha terminado el juego. Vale, se ha terminado el juego. Ya estamos en el final. Mira, y ahí se va a su casa a estudiar. Porque, claro, no quiere catear a la profesora de inglés. Porque si catea con la profesora de inglés, pues va a tener que morir. Y no es así, ¿no? Entonces, ha sido brutal, ha sido igual de bueno. Lo que pasa es que ya he perdido lo que es la sorpresa del primero, porque no me lo esperaba, esta brutalidad. Pero ha sido buenísimo, me ha encantado. Espero que haya más como este, que os guste, que le deis muchísimas likes, que lo apoyéis, porque este chaval es único en el mundo. Y no le pasa nada, ¿eh? Él ahí tan a gusto, tan guay, ahí ahora está estudiando mucho. Así que nada. Ya sabéis, estudiar y no sé, no os parezcáis nada a este chico. Así que un beso y hasta luego. Dios. Os quiero mucho a todos, a todos los mi alma, que me apoyan cada día. Sí, 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 sí. Os quiero mucho a todos. Sí, 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 sí.